Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas, muy bien, ¿y usted? Estoy muy bien. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en Perú en este tiempo que has estado aquí? Bueno, mi experiencia ha estado bastante marcada por el COVID, así que no he podido salir mucho, que digamos, últimamente. No he podido explorar tampoco, pero he tenido un par de oportunidades de salir. Tengo que admitir que han sido buenas experiencias, en particular la que fui a la sierra. Es un clima precioso y... ¿Qué parte de Perú en concreto conoces? Ok, he estado en Lima, he estado aquí en Piura y también he ido a la sierra por un par de días a celebrar una quinceañera. Bueno, cuéntame la diferencia entre la capital y Piura, por ejemplo. Ok, Piura es mucho más pequeña, pero en ambos se siente algo que no se siente en otros lugares, es que Perú en general es muy caótico, ¿Ya? principalmente por las carreteras. ¿Ya? El sistema de transporte está totalmente... Es algo negativo que has visto, ¿no? No voy a decir que es inherentemente negativo, pero es bastante diferente en Ya. comparación con otros lugares. Pero en Lima se ve más, sobre todo, porque En Lima... es más población. Correcto. En Lima es un poco más desastroso. Es un desastre. ¿Y qué tal los peruanos? ¿Cómo te han tratado? Bastante bien, tengo que admitir que me he sentido como en casa, es decir, no he sentido una diferencia notable entre la cultura peruana o la cultura de la persona peruana con las personas de Colombia o con las personas de Chile. He tenido experiencias en las cuales he sufrido algún nivel de... Como No tengo rechazo. ciertos privilegios que unas personas peruanas pueden tener. Algo muy simple es que cuando voy al banco me tratan como la mierda por no ser peruano. O sea, hay mucha burocracia para los extranjeros. Existe un término o una frase que se tira muy a menudo cuando se habla de privilegios entre extranjeros y locales y es, ¿le haces eso a las otras personas también o solo a mí? Es decir, cuando yo voy al banco, a mí me piden más documentos que a otros. Es porque asumen que yo por no ser peruano necesito documentos extra para probar que soy yo, o asumen que estoy haciendo algo malo y por eso necesitan eso. Claro, solamente piensan que ese dinero proviene de otra fuente, ¿no? Es decir, y también está también por el otro lado, incluso si no es así, mi dinero vale menos que el de los peruanos para necesitar incluso más papeleo. Y Santiago de Chile, ¿qué tal? Muy cosmopolita, es decir, uno encuentra de todo ahí, en especial en el centro. En el centro de la capital es Ya, muchas nacionalidades. muchas nacionalidades, es decir, en el lugar donde yo vivía, vivía con una colombiana, vivía con un francés y nos llegó un visitante de Australia en el tiempo que yo estuve viviendo allí. Y allí me contaban también experiencias de gente de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa que llegaban a ese Airbnb. Ah, ya, sí, es un hospedaje donde una aplicación, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué tal el costo de vida allá? Dicen que es un poco elevado. Bastante elevado. No sé, quizás podemos comparar unos precios. Por ejemplo, un cuarto cerca al centro. ¿Cuánto en promedio estaría en Santiago de Chile en dólares? Algo importante de Santiago de Chile es que al estar tan bien conectado, entonces, aunque vivas hacia el exterior, siempre vas a tener facilidad para llegar al centro y todo eso. Así que yo no vivía tan en el centro. Tan en el centro, yo vivía más o menos bien ubicado. Tienes aún el acento chileno, creo, ¿ah? ¿Eh? Te escuché acento chileno. Me costaba $250 el sitio y no era especialmente grande, pero ¿Pero contaba vivías con los servicios. solo o acompañado con alguien? Si compartías el cuarto, no sé. Era un Airbnb, yo tenía mi cuarto propio y teníamos esto, baño público y teníamos esto, cocina pública y Ya. teníamos una sala de estar pública. $250 en promedio puede costear una habitación allá. Una muy pequeña. Ya, y la misma habitación, más o menos, con los mismos beneficios en tu país, Colombia, ¿cuánto en promedio está? Debería estar costando unos 280 mil pesos aproximadamamente, 350 mil Y pesos, lo en cual sería dólares, unos $100. $100, es mucho más económico, ¿verdad? Bastante, bastante. Aunque todo esto se compensa también con el salario mínimo de cada región. Ah, en Chile,
Es un poco más, sí, son como 450, 500 pesos, dólares, si no me equivoco, más o menos así. Sí. Y en Chile, ¿has comido algo que te gustó, tal vez su gastronomía? Un amigo me dijo que la mejor experiencia para consumir gastronomía en Chile es el completo. El completo chileno. Ya. El completo chileno. Es básicamente un pan con hot dog. Es un hot dog. Es un perro caliente colombiano, pero mucho más masivo. Es decir, hay una cultura alrededor. Con palta, con aguacate. No necesariamente, a lo que me refiero es que es un perro caliente, ¿ok? Pero en Chile se desarrolló una gastronomía o una cultura alrededor del perro caliente. ¿Te gustó? Y eso hizo que evolucionara muchas formas. Mi favorito, sin duda alguna, era el que tenía tomate y queso. ¿Sí te gustó? ¿No? Delicioso. ¿Y las empanadas de pino, por ejemplo? ¿Has probado o de pino? De pino. ¿Has escuchado? No, las he probado. Son unas empanadas de carne. Bueno. ¿Te refieres a empanadas como empanada peruana o como empanada colombiana? No, empanada chilena, claro. ¿Has escuchado las empanadas chilenas? ¿Has comido empanadas en Chile? Si no has comido, no tienes idea, entonces. He comido empanada en Perú y es distinta a la empanada colombiana. Sí. Así que si me dices empanada chilena, ¿es algo distinta a la de Perú y distinta a la de Colombia? ¿Qué platillo de peruano has consumido? Ok, he estado aquí un buen tiempo, así que he tenido la oportunidad de... Aunque no me gusta el pescado, probé el ceviche. No me sigue gustando el pescado. Pero dije, ok, estoy en Perú, tengo que probar pescado en algún momento. Lo probé. Una pregunta, ¿en Colombia consumen el pescado crudo? Sí, sí, ¿cómo se llama el plato? Ceviche. También, pero ¿es parecido, diferente? Es similar, solamente que aquí nuevamente hay una cultura del ceviche. Es decir, aquí lo consumen tanto que ya lo convierten en una forma de arte. Allá el ceviche existe y es rico, para quien le guste, pero no ha llegado hasta ese nivel en el cual se convierte arte. Y dime, ¿el Chile te parece un lugar bueno para vivir, trabajar o solamente visitar? Chile es un lugar muy competitivo, es un lugar muy caro, inclusive visitar es bastante caro. Voy a decir que si encuentras una razón para visitar o para vivir en Chile, eso es por tu propia cuenta. No, no tengo una manera de venderte Chile. Entonces, bueno, aparte de eso, en términos general, en Chile, la calidad de vida en Chile es mucho mejor que en Perú y en Colombia. Pero al mismo tiempo es mucho más cara. Uh-huh. Bueno, pues, Jai, gracias por aceptar la invitación. ¿Algunas palabras que quiere decir, no sé, como despedida? Puedo decir que estar en tantos lugares me ha abierto los ojos a muchas cosas, a mucha comida. Y si tienen la oportunidad, deberían intentarlo. Si no la tienen, no es cuestión de forzarse uno, pero si tienen la oportunidad...